Bienvenidos un día más al canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Alba y hoy vamos con la compra de Mercadona. Y como decía, voy a enseñar mi compra en Mercadona de esta semana, ¿vale? Que llevo como un par de semanas sin ir a hacer la compra, así que vamos a ello. Bueno, en primer lugar, como siempre, os enseño la masa de pizza, ¿vale? Que yo siempre compro esta, la masa de pizza fresca. Esta me gusta un montón, la verdad que salen súper ricas, son masas redonditas y en el paquete vienen dos. Después hoy también he cogido salmón de este que viene como marinado, que estaba en bajada de precio, se quedaba en 4,40. Y este está súper bueno, es salmón al curry y está delicioso. Yo lo meto al microondas porque esto se hace al microondas. Se puede hacer a la parrilla o al microondas y yo la verdad que lo meto al microondas y sale delicioso. Después también he cogido esto, que son arreglos para el puchero, ¿vale? Yo lo suelo comprar de pollo y ternera, y después pues viene con el tocino, el hueso salado y todas esas cosillas para el puchero. También he cogido un paquete de lomo de este, de lomo embuchado, el lomo de toda la vida, para hacer sándwiches, bocadillos y eso. Un paquete de jamón serrano, que es que a mí no me puede faltar el jamón serrano por la mañana, de verdad es que me encanta. Después también he cogido una bandeja de estas de cuartos traseros de pollo para añadírselo también al puchero, porque me parece que con el que trae, para mí es poco, la verdad, es poca carne para el puchero, así que yo uno más le voy a añadir y el otro pues a lo mejor lo hago al horno o para algún guiso diferente o lo que sea. Y también he cogido un pollo entero para hacerlo al horno, pues que sale súper rico así con patatitas de guarnición y eso está muy bueno. Después, como siempre, he cogido una botella de leche sin lactosa, de la semidesnatada. Ya me acostumbro a coger esta, la verdad que antes no la cogía y ya me acostumbro a coger esta. Y he cogido 4 cartones de estos de leche de soja. La semana pasada, no, la anterior, cogí uno de leche de avena y la verdad es que no me ha gustado nada. No sé, será que yo ya estoy acostumbrada al sabor de esta leche en el café y la otra como que no me gusta. Después también he cogido unas cuantas cervezas de estas, que son las Steinburg Especial. Yo no tengo ni idea de cerveza, pero bueno, digo, por probar una distinta y he cogido esta. También he cogido bolsas de basura de 30 litros con autocierre, pues las típicas normales y corrientes que se ponen en el cubo de la basura. Un paquete de estos de zumos de 6, que yo los compro pues para mi niña, para que se los lleve al instituto o para merendar aquí en casa o para lo que ella quiera, ¿vale? He cogido una bandeja de champiñones para hacerlo, pues eso, a lo mejor para la pizza o para hacerlo revuelto con huevo o cosas así para la pasta. La verdad que le saco bastante partido al champiñón y a mí me encanta. Me salen por aquí un par de tabletas de chocolate. En este caso solamente he cogido las blancas, porque es que la última vez que las compré, las que volaron fueron las blancas, así que he cogido 2 de chocolate blanco con galletitas de estas Oreo, ¿vale? Que vienen como machacaditas, la verdad que están muy ricas. Me sale también por aquí un paquete de uvas. Estas son las verdes sin pepitas, que bueno, pues ya sabéis que a mi niña y a mi pareja le encantan. A mí la verdad es que las uvas no me gustan nada. Otra cosa que he cogido es una bandejita de estas de queso emmental. Yo suelo variar los quesos, la verdad, no suelo comprar siempre el mismo. Algunas veces pues cojo la Barty, otras veces emmental, otras veces Gouda, Edam, no sé. Me gustan todos los quesos y así que los voy variando. Después, para el puchero, pues también he cogido la típica bandejita esta con las diferentes verduras que lleva el puchero, y este pues que te trae la patata, el apio, el puerro, la zanahoria, el nabo. También he cogido un botecito de estos de aceituna gazpacha. Bueno, no sé, la verdad que no sé si las he probado o no, sinceramente, porque nunca me acuerdo de las que he comido. Esta es como tipo revuelto, creo que trae también pepinillo, coliflor, zanahoria, cebollita y cosas de esas. Otra cosa que he cogido, que ya sabéis que es que esto a mí no me puede faltar, es el tomate de este triturado, rallado, para el pan. También he cogido una bandejita de aguacates para las ensaladas, para las tostadas, para lo que sea. Después he cogido esto de aquí, que es sidra de mora, que tengo que decir que esto está delicioso. Yo se lo vi a Mel, ¿vale? Del canal Be Happy Mel, en una de las compras que ya enseñaba de Mercadona. Y oye, pues fui a comprar y me decidí, cogí un par de ellas y la verdad que está súper rico. Después también he cogido pues un pack de estos de tomate frito para la pasta. Como ya sabéis, en mi compra no puede faltar el tomate este triturado de Mercadona, que yo lo utilizo pues para guisos, para echárselo a la base de la pizza. Lo utilizo muchísimo para muchas cosas. Otra cosa que he cogido ha sido un bote de piña natural, que este está buenísimo. Este lo cogí la última vez que fui a Mercadona, que no lo grabé, y oye, que la he visto y he dicho, me lo voy a coger porque está buenísimo. He cogido también un paquete de hummus del clásico. Tengo que deciros que la última vez os enseñé que cogí el hummus de aguacate y a ver, no está malo, pero a mí no me entusiasmó mucho y en mi casa no causó ninguna sensación, la verdad. Me lo tuve que comer yo al final entero. Está bueno, pero tiene como un toquecillo fuerte que
Entonces esta vez he cogido el clásico y por ahí saldrá ahora otro que he cogido también para probar. Después he cogido este champú, que es el champú cero. Pues yo, a ver, todavía estoy pensándomelo un poco, pero creo que sí. Me voy a pasar al método curly o a probar el método curly, ¿vale? Entonces, bueno, ya os hablaré un poquito más adelante cuando yo lo pruebe y vea qué tal. Y este champú, pues yo lo he visto en algunos sitios que es apto para ese método, así que... Bueno, otra cosa que he cogido ha sido una bolsa de estas de canónigos, otra de brotes tiernos, que esto pues a ver, esto es verdad que está muy bien porque no tienes que picar nada, no tienes que hacer nada, simplemente sacarlo de la bolsa y tal, pero es verdad que estas cosas hay que consumirlas rápido, o sea, entre hoy y mañana esto tiene que estar ya comido, porque es que si no se empieza a poner como chuchurría y esto ya después no está bueno. He cogido también los panecillos estos redondos para dipear, que he visto, oye, no sé, yo no los había probado y la verdad que he visto en la foto el hummus y el guacamole, que es algo que en mi casa se consume bastante, entonces pues me he decidido a cogerlo a ver qué tal. También he cogido un par de puerros porque tengo ganas de hacer un pisto, porque yo me encanta el pisto, lo que pasa que en mi casa a nadie le gusta el pisto, entonces al final me tengo que comer yo sola el pisto, pero me da igual, lo congelaré, lo guardaré y me lo iré comiendo yo poco a poco. He cogido mandarinas y también he cogido plátanos. Otra cosa que he cogido, y que esto es un experimento total, ha sido la soja texturizada, que yo no la he probado, pero la verdad que me crea mucha curiosidad, no sé, no tengo ni idea, lo probaré a ver. Lo que pasa es que estas cosas pues en mi casa no van a gustar, pero bueno, yo lo haré para mí y ya os diré qué tal en siguientes compras. He cogido también una bandeja de fresas, que ya he visto que han llegado las fresas, están un poquito caras la verdad, porque esto es como medio kilo o así y me ha costado 2,43, pero bueno, que se me han antojado, las he visto allí como muy rojita, con muy buena pinta. Después también he cogido un paquete de pasta, en esta ocasión he cogido el macarrón integral, porque bueno, ya sabéis que yo voy acumulando un poco los paquetes de pasta, así que tengo pasta y por no coger siempre la misma, he cogido esta para variar un poquito. Me sale por aquí la tortilla con cebolla, ¿vale? Que ya os dije que es que esta tortilla está buenísima, en mi casa vuela. He cogido un saquito de estos de patatas pequeñitas, que son para guarnición, la he cogido básicamente para el pollo, la última vez se la echamos prácticamente entera, así cortada como a daditos, y la verdad que estaban súper ricas. Después para el pisto he cogido un calabacín, vale, aquí no lo veis, pero esto es un calabacín, y también he cogido una berenjena. Otra cosa que he pillado ha sido una cestita de esta de tomates de pera, creo que son, sí, estos tomates la verdad que están muy ricos, tienen como mucho saborcito y a mí la verdad que me gustan mucho. Me gustaría que viniesen en otro tipo de formato porque la verdad esto me parece excesivo plástico. Me sale por aquí un paquete de patatas vinagretas, ya sabéis que a nosotros estas nos encantan. Otro de estos de gusanitos como de queso, los ganchitos de toda la vida. Esto no es una cosa que yo suela comprar habitualmente, ¿vale? Son unos donuts blancos, pero oye, que yo no sé, estoy de vacaciones y a merenda esto va a entrar fino. Un paquete de huevos, en esta ocasión los he cogido del tamaño L porque han sido los primeros que he pillado. También he cogido un paquete de estos que son como los goblins, no sé si conoceréis las patatas goblins, a mí me encantan, son mis favoritas. Y estas de Mercadona tengo que decir que están muy buenas. Y también he cogido un paquete de nachos pues para el guacamole o el hummus o yo que sé, para lo que sea. Me sale por aquí un paquete de mozzarella, que yo este lo compro pues para las pizzas básicamente, no lo utilizo para nada más. Un paquete de anacardos, ya sé que siempre compro el mismo fruto seco, pero es que es el que me gusta a mí. He cogido otra vez una cajita de estas de cookies, ¿vale? Que estas vienen como 4 paquetitos individuales para que, bueno, pues te lo lleve a donde sea. En este caso, pues mi hija se lo llevará al instituto o a lo mejor si le entra un poquito de hambre y no le apetece como merendar mucho o lo que sea, pues se coge un paquetito de esto. Una garrafa de agua de estas de 5 litros. Pan de centeno, que es el que siempre os enseño, pero bueno, esto la verdad que tiene poco porcentaje de centeno, pero está súper rico, tiene como pipa. Las cápsulas de café que siempre cojo, que son las extra fuertes. Aquí vienen 20 cápsulas, creo que son, sí, 20 cápsulas. Y bueno, como siempre os digo, estas son compatibles con la Nespresso, pero Mercadona también tiene para Dolce Gusto, me parece. También he cogido chocolate, chocolate, la gana que tengo yo. Yogures de chocolate de soja, que esto la verdad que están bastante buenos. Otra cosa que he cogido han sido las galletas estas de chocolate digestive, que estas con el café es que están deliciosas, de verdad, con el café calentito, metes la galleta y el chocolate se derrite y eso es una gloria. Después también he cogido chocolate,
pasa? Yogures blancos naturales de soja, que la verdad, al principio me resultaron un poquito raros porque el sabor es un poco diferente, la verdad. Pero después me acostumbré y oye, me gusta para a lo mejor echárselo a la avena o a los cereales o algo así. La verdad es que están buenos. Otra cosa que he cogido han sido los yogures hechos que viene yogur y bolitas de chocolate. Estos los he cogido para mi niña porque yo sé que a ella le gustan. No es algo que yo suela comprar habitualmente, pero bueno, de vez en cuando para darle el gusto a mi niña pues se los compro. Una botella de aceite de oliva virgen extra, un taco de estos de queso cheddar tierno, que este está buenísimo. Las tiras de pollo que vienen como aliñaditas, ¿vale? Que siempre las compro para la pizza o para las ensaladas o yo qué sé, para darle un toque diferente a la comida. Este es el hummus que os decía que he cogido diferente, ¿vale? Yo no lo había visto nunca. Es hummus de pimiento del piquillo asado y bueno, pues ya veremos a ver qué tal. Un botecito de guacamole, que como ya sabéis, el de Mercadona es el que más me gusta. Esta vez he cogido el pequeñito porque es verdad que la última vez cogí el tamaño grande y se nos hizo un poquillo pesado. Un paquete de jamón cocido al natural. Este es el que más me gusta de Mercadona. No cojo otro que no sea este. Me parece que el sabor está súper bueno. La loncha es muy grande, ¿vale? Después también he cogido un paquete de estos de lasaña porque a mi niña le flipa la lasaña y hace ya bastante tiempo que no se la compro. Pues he cogido un paquetillo de estos que son lasañas como congeladas. Esto se mete al horno un ratito y buenísimo. También he cogido un zumo de estos de frutos rojos que son sin azúcares añadidos. Este zumo está buenísimo, de verdad os lo digo, está súper rico. Bueno, ustedes no habréis notado nada, pero es que se me ha apagado la cámara porque se ha quedado sin batería. Tenía que poner la cámara un poquito a cargar. Si escucháis algo de fondo es el horno, que es que, claro, pues tengo que hacer de comer. Ha pasado un rato desde entonces. Pero me quedaban cuatro cosillas y es que os las quiero enseñar. No quiero dejar el vídeo así tan malamente. Os enseño ya por último, ¿vale? He cogido este queso fresco, que es el de vaca. A mí la verdad que el queso fresco me encanta. El queso en todas sus formas y en todas sus variantes me encanta. La verdad que en casa somos unos locos del queso y a mí el quesito fresco a lo mejor pues para el desayuno, incluso hasta para la cena, me gusta mucho. Después también he cogido un bote de estos de alcohol porque ya no me quedaba apenas alcohol y yo esto lo utilizo para hacerme la semipermanente, ¿vale? Es uno de los pasos, digamos, que yo que utilizo. También he cogido un bote de zumo de naranja de este que es 100% exprimido. La verdad que está súper rico. El único ingrediente es la naranja. Sí. Dice zumo de naranja y vitamina C. Está muy bueno y a mí me gusta mucho, pues a lo mejor para tomarlo a media mañana o así, para rellenar un poquito el estómago cuando te entra un poco de hambre. Y por último, pero no menos importante, es el atún al natural. Ya sabéis que yo lo compro al natural, no lo compro en aceite ni nada de eso porque no me gusta. Me acostumbré a comer el atún al natural y la verdad que ya me gusta mucho. He cogido este pack de 6 que yo lo utilizo pues en las ensaladas, o a lo mejor una pasta con atún o yo que sé, un bocadillo de atún, una tortilla de atún, mil cosas con atún. En mi casa se usa mucho el atún. Bueno, y ahora sí, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mi compra en Mercadona, que os sirva de ayuda, que os oriente a la hora de hacer la compra, que os haya descubierto algo, porque ya sabéis que siempre caemos en los mismos productos y a mí personalmente me encanta ver este tipo de vídeos de otras personas porque voy cogiendo ideas, voy probando cosas que a lo mejor yo no sabía ni que existían en Mercadona y llevan ahí 200 siglos. Que nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que si ha sido así me dejéis un like para que yo lo sepa y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!